Muy buenos días, tardes, noches, gente. Aquí estamos en el evento semanal de WoW, una semana más. Esta vez toca el evento semanal de Cavernas del Tiempo, Tabernas del Tiempo, Misiones del Tiempo o Mamorra del Tiempo, vamos. De la zona de Cataclismo, bueno, de la expansión, mejor dicho, de Cataclismo. Aquí lo podemos ver, la tenemos por aquí. La tenemos Mamorra aleatoria de Paseo del Tiempo de Cataclismo, el cual, como siempre, nos dará un distintivo de tiempo. Y aparte, pues siempre vamos aquí al Tiempo Oreja. Nuestra coleguilla dice que si completamos 5 mamorras al paseo del tiempo, nos dará un alijo de tesoros de los Noche Eterna, un poder de artefacto, en este caso son 100.000 porque lo tengo al máximo, y un sello del destino, que esto es para hacer una tirada extra en los bosses que tiremos o jefes del mundo que tiremos extra. Así que aceptamos, misión prestigiosa por aquí, y nos metemos en buscador. Ok, cumplir. La cumbre del vórtice, chaval. ¿Cuánto tiempo sin estar por aquí? Esto me lo voy a poner yo mismo. Y vamos a hacerlo rapiditas. Yo creo que lo hacemos más o menos rapidita. Vais a ver el gameplay completo de la mazmorra. Si estos dicen de tirarle para adelante fuerte. Vale. Vamos a silenciarlos todos. Ahí vamos. Fácil, fácil. Qué guapo. Esto, yo me acuerdo de esta mazmorra en su día. Costaba mucho. Lo bueno que también tiene es que, aparte de la montura que nos puede llegar a dar, ¿por qué no puedo coger lo que pasa? Ahora, ahora. La montura que digo, que nos pueden llegar a dar por el evento de mazmorra del tiempo, es que el tercer boss, o segundo boss, el dragón 7, nos da de montura, que yo ya lo tengo, pero una posibilidad más de montura. Sobre todo esta mazmorra. Bueno, la montura está muy, muy guapa. Dale un poquito. Vale, déjalo ya para que lo haga, lo tenga directamente él. Y ahí le damos. Ahora sí. Ahí estamos. Y ya digo, esta mamorra yo me acuerdo con, como siempre he sido Gele. Me acuerdo perfectamente porque me costó muchísimo acostumbrarme a esta mamorra. Pero mucho. Era bastante complicadeta. Dios, estas sombreras, tío. Son cutres, pero qué recuerda. ¿Qué recuerdos? Esto por aquí, ciclón no quiero. Voy a hacer esto por aquí. No, ahí estamos. ¡No! Ciclón a mí otra vez no. Ay, me han tocado todos los ciclones, tío. Todos los ciclones. ¿Nada? ¿No? Bueno, ahora. Esto es una misión que nos da la de arqueología, si no me equivoco. No. Para allá. Ah, mira, lo vamos haciendo rápido. Yo creo que se puede meter completamente el gameplay. Vamos a tardar demasiado en hacerla. Estás fijado, ya estamos en el primer boss. No tiene prácticamente movilidad paladín. Voy a intentar darle lo máximo que pueda, en área sobre todo. Ya que este personaje, pues bueno, pues tampoco es que sea muy potente en área. Su punto fuerte es el burst que tiene, sobre todo el paladín. Pero bueno. Vale, este es el que va a estar ahí parado. Este sí le podemos dar. Bien, vámonos. Primer boss, señores. Voy a intentar cargarlo todo antes de empezar. Ahora sí, por go al tema. Fijaos que no hago prácticamente crítico, pero por el. Por el nivel, el little level de esta mazmorra, vamos. Hago crítico de cuánto, de 9.000. No, eso no es un crítico. Ahora 5.000. Nos alejamos un poquito, nos ponemos esto, por si nos hacemos más daño de lo normal. Me ha quitado todo el boost, cabrón. Bueno, hacemos esto, hacemos esto. Ya se me ha ido el boost, me cago en. Fijaos, 9.000, ¿eh? He llegado a estar en 9.000 en DPS. El boost es bestial en este personaje. Bueno, pues. Pues de artefacto 13.000, que no está mal. Y nos vemos ahora en el siguiente boss. ¿Han llegado ya? Sí, ya han llegado por el boss. Jamones. Vale, justo esta velocidad. Perfecto. Ponemos. Y le damos caña. ¡Vamos! Vamos a darle toda la caña que podamos. Encima aprovechando la velocidad. La celeridad que nos da
Bufillo del bus. Para acá. Dios, me voy a hinchar. Vamos. Lo que pasa es que lo malo es que te doy en la cara. Y claro, en la cara se nota muchísimo cómo bajo el DPS, pero fijaos, ¿eh? Fijaos la cantidad de daño que hace esto. Es bestial. El burst del paladín es increíble. Muy, muy fuerte. Este es el que digo que da montura, pero esta vez no le ha tocado a nadie por lo que veo. Pues nada. Mala suerte. Bueno, pues nos vemos en el último boss. Dios, cómo corren, tío. Qué diferencia. No llego, joder. A ver si llego. Y ahora sí. Me convierto en el primero en DPS. Ahí lo tenemos. Igual que termine ahora. Vale, ahora ahí estamos. Se me va a ir ahí completamente. Venga, ven para acá. A ver si me gusta. Esto mucha gente, tío, no lo sabe todavía. ¿O cómo va esto? Es que... esta gente, AFK, sí. Antes de que se lleve el boss. Está clarísimo. Vamos. Y yo ya con esto. Fuera. El gel está muy jodido porque esa bolita va haciendo daño a toda la party. Y es un coñazo de estar curando eso. Pues es un daño constante que está recibiendo toda la party. Y es un coñazo, ya como digo. Venga, cae. Perfecto. Y como siempre tenemos aquí una misioncilla que nos dice que lleva el ascua humeante distorsionada por el tiempo a Kaite en Ogrima. En este caso, la ciudad principal en Cataclysm es Ogrima, así que toca ir para allá. Voy a echar esta por aquí, aceptamos. Cojo lo que toca y ahí vamos. Bueno, pues ya estamos aquí en Ogrima. Entregamos aquí, lo tenemos al lado de los portalitos, de todas maneras lo veréis. Vais a ver las misiones, lo tenéis ahí. Sabéis perfectamente cómo llegar. Entregamos el ascua y automáticamente nos dan 500 distintivos del tiempo. ¿Qué se puede comprar en este evento? Bueno, pues tenemos por aquí algún juguete que otro. Tenemos alguna valoría, pero ya os digo, son equipos 815. Que bueno, a esta altura de hoy, pues no merecen demasiada pena, ya que no sé si se ve por aquí a la gente lo que le ha tocado. Joya, orbe. No sé si sabe por aquí un ascua. Anillo, fijaos, 8.30. O sea, ya es más que esto. O sea, que aunque hagáis mamorra de tiempo, pues esto va a salir muchísimo mejor el objeto que noten que lo que podéis conseguir con distinto tiempo. Si sí podéis conseguirlo para el tema, por ejemplo, este no lo tengo. Esta pechera no la tengo como para lo que es la apariencia, para transfiguraciones. Así que sí lo podemos coger porque son 25 chapillas. Que bueno, tampoco es demasiado. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues tenemos anillos, tenemos demás y también tenemos aquí, pues para subir nuestras reliquias de poder. Para cuando subamos nuestro personaje a nuestros alters y equipar nuestras reliquias sean todavía más poderosas. Y algo de reputación, como todas las... como todos los eventos más prácticamente de mazmorras de WoW. Así que nada, gente, ya sabéis, este fin de semana lo que toca, hacer mazmorras de cataclismo. Espero que os toque varias cosas, espero que os toque la montura, cosa que si os toca... tendré envidia profunda. Así que nada, gente, espero que os guste y nos vemos en el siguiente vídeo.